Hoy en el tema del día en TVP Noticias, justicia por Zulema. En el día de hoy se conoció la sentencia del juicio por la muerte de Zulema Medina en la ciudad de Ushuaia. Este juicio, que comenzó en el día de ayer miércoles y que tenía como único imputado a José Seferino Lencina, de 36 años, quien era pareja de la víctima al momento de su muerte. Llegó a su fin este jueves, en las primeras horas de la tarde, cuando el tribunal dio lectura al veredicto en el que los jueces impusieron la condena de prisión perpetua a Lencina por encontrarlo responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo con la víctima y por encuadrarse en la figura penal de violencia de género. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenida a Provincia a TVP Noticias. Por los próximos 60 minutos, mucha información para el día de hoy, para este día jueves ya, 16 de febrero. Estoy acompañado hoy por Laquito Gustavo Giloni. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los vecinos de Tierra del Fuego. Acá estamos para desarrollar importantes temas en el noticiero de Edición Central. Tenemos mucha información, así que los invitamos a compartir justamente todas las noticias, lo más importante en esta hora que tenemos por delante. Ahora los principales títulos de hoy. Esta mañana se registró un nuevo robo en la ciudad de Río Grande, en este caso en la escuela 46 Martín Miguel de Güemes del barrio Chacra 11. Los ladrones se llevaron 13 computadoras de escritorio de la sala de informática del colegio. Y hoy hablaremos de gripe aviar, porque en las últimas horas SENASA informó la primera detección en el país de influenza aviar, la IAH5, en aves silvestres en la laguna de Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. Esta información alertó a nivel nacional por las características de este virus. Nosotros vamos a compartir una entrevista con el médico infectólogo Pablo Escapellato, quien brinda información a tener en cuenta y evitar alarmas en cuanto a este virus. Hoy vamos a tener un móvil en vivo desde la provincia de Neuquén, donde se está llevando adelante la fiesta de la confluencia. Comenzó el 14 de febrero y hasta el 19 contará con la participación de más de 50 artistas en escena y estaremos en vivo compartiendo todo lo que está ocurriendo allí. Bien, y comenzamos como siempre a desarrollar la información. El primer tema del día tiene que ver con la visita del ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, a la provincia de Tierra del Fuego, con objetivos muy claros. Por supuesto, firmar convenios con el gobierno provincial en materia turística, recorrer también las obras de infraestructura que se están desarrollando en la provincia de Tierra del Fuego y, por supuesto, proyectar más obras vinculadas al turismo. Contento de estar en Ushuaia, la verdad que además de firmar diferentes convenios que ahora les vamos a detallar con el secretario de Turismo, importante porque además es una temporada récord en lo que tiene que ver con el turismo de cruceros, también con lo que tiene que ver con el aeropuerto, que hace poco conocimos la noticia que tuvo un enero récord, un enero por encima de los números que tenía antes de la pandemia. Eso, por supuesto que en principio nos pone muy contentos, nos alegra, pero también que venimos a poner de manifiesto que es parte de un trabajo que se viene haciendo, inclusive recién repasábamos un poco con el gobernador los meses que nos tocó trabajar en la pandemia y cómo habíamos hecho que en plena pandemia también poder tener algún nivel de apertura para que la ciudad de Ushuaia, pero la provincia de Tierra del Fuego en general, pudiera tener algún nivel de actividad. La verdad que creo que Ushuaia es un destino que sin ninguna duda sigue creciendo año tras año y que tiene la vocación de liderar la oferta del turismo nacional. Creo que lo está logrando sin ninguna duda, no solamente a través de la demanda que tiene, sino
sino con algunas obras de infraestructura importantes que se van haciendo en la provincia. Creo que es importante este programa 50 destinos, con el cual ya hemos hecho obras en más de 150 lugares del país. Creo que la provincia lo ha aprovechado muy bien. A la tarde vamos a estar recorriendo la primera obra terminada de este plan que hicimos en el 2020, unos miradores. También tenemos algún convenio firmado el día de hoy de la Ruta Natural, que es un préstamo que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar el puerto de acá de Ushuaia, que sabemos lo importante, lo que significa para la economía local. Así que, bueno, contentos de venir a Ushuaia, contentos de verla, bueno, absolutamente repleta. Hay que seguir trabajando. Nosotros siempre dijimos, desde que empezamos en diciembre del 2019, que el turismo era una enorme oportunidad, que era una gran oportunidad para Argentina, para generar empleo. Hace 16 meses consecutivos que lidera el crecimiento del empleo del turismo. Y bueno, recién hablando en esta conversación informal que tuvimos con el gobernador y con su equipo, hablábamos de lo que pasa en Tierra del Fuego, de lo que pasa en Ushuaia, de cómo el turismo crece, de cómo tenemos nuevos problemas que hay que atenderlos, pero que son problemas lindos porque son problemas de crecimiento, ¿no? Que falta más disponibilidad de habitaciones de 5 estrellas, que falta más oferta hotelera. Bueno, bienvenido sea que esos sean los problemas, porque eso quiere decir que hay que seguir invirtiendo, que hay que seguir creciendo, que hay que seguir generando trabajo. Esos son los problemas de los cuales nos gusta ocuparnos, y son problemas que son generados también de una gestión que fue exitosa. Las firmas de hoy son muy importantes. Por un lado, poner en valor la parte de los muelles de catamaranes que se van a ejecutar con este acompañamiento del Ministerio de Turismo de Nación y con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que tengamos capacidad operativa y con una calidad de servicio acorde a la calidad y a la cantidad de turistas que nos reciben. Eso es como primero y primordial. Y por otro lado, hoy, con el apoyo del plan de 50 destinos de desarrollo de obras e infraestructuras, también la provincia, en esta tercera etapa, tercer programa, ponemos en marcha la pista provincial de esquí de fondo con una obra de infraestructura de 13 puentes que van a permitir que esa pista esté operativa todos los inviernos con un nivel y una calidad que permita que nos podamos posicionar como una pista internacional de 42 kilómetros de largo recorrido y que haga que también no solamente el esquí alpino y los deportistas internacionales que hacen la contratemporada europea sean solamente de esquí alpino, sino también de esquí de fondo, que además es dentro del marco de los senderos de largo recorrido. Esos puentes también hacen cumplen la función durante el verano para que quien nos visita y hace trekking también tenga mejor calidad de servicio. Bien, y no solamente el frío nos ha sorprendido en estos días, sino que también hace muy poquito, horas, ¿no?, se dio a conocer el segundo aumento de combustible en esto de que lo que va este 2023. Tenemos preparado un informe de nuestra compañera de trabajo, Gisela Carrizo, que lo vamos a compartir. A partir de hoy rige en nuestro país un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Se trata del segundo aumento en lo que va del año y el tercero desde el mes de diciembre del año pasado. De acuerdo con el comunicado publicado por la empresa petrolera Shell, se trataría de un aumento de un 4% promedio. A partir de dicho comunicado, las demás empresas petroleras también se sumaron al aumento en el precio de los combustibles. A partir de ahora, en nuestra ciudad los precios quedan con los siguientes valores. Super en 135,60, combustible Infinia en 173,50, Infinia Diesel en 242,50 y por último Ultra Diesel en 170,50. En el día de la fecha, estos son los datos de acuerdo al aumento en el precio de los combustibles. Bien, estaba nuestra compañera Gisela haciendo este informe del aumento de combustible, por supuesto, que se dio en estas últimas horas. Shell aumentó, le siguió YPF y después seguirán las otras petroleras como Puma y Action en el resto de la República Argentina. Pero tenemos placas, Gustavo, para ver los valores justamente del precio de los combustibles en sus distintas ramas, por supuesto, para conocer cuánto está hoy y compararlo con el año pasado, ¿no? Exactamente, exactamente. La comparativa que queremos hacer es febrero 2021. Y ahí lo tenemos en pantalla. La nafta super en febrero del 2022 salía al litro 79 pesos con 50. En este mes de 2023 el litro sale 135 pesos con 60. El aumento es de 56 pesos con 10. ¿Sí? Bien. Pasamos a la nafta Infinia, ¿sí? El año pasado estaba 94,60, en este caso este año está 173,50, un aumento de 78 pesos con 90.
Ultradiesel, el año pasado estaba 84 pesos con 40, hoy, 2023, está 170 pesos con 50, tuvo un aumento de 86 pesos con 10 centavos el litro. Y por última, la Infinia Diesel, la más cara podríamos decir, el año pasado estaba 108 pesos con 20, este año 242 pesos con 50, un aumento de 134 pesos con 30 centavos en el litro, fue lo que aumentó en lo que va de un año. Estos números corresponden, por supuesto, a la región patagónica. En el norte, de, centro y norte del país son un poco más elevados, ¿no? Precios, exactamente, precios de acá. Y para tener una referencia a las personas que van a ir a cargar el tanque lleno, bueno, un estimativo, 45 litros, sí. Es un aproximado. Hay vehículos que tienen más, vehículos que tienen menos. Hablando de nafta super, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? El año pasado vos llenabas el tanque, los 45 litros era 3.577 pesos con 50. Hoy, con los nuevos precios y con todos los aumentos que hubieron en un año, llenar un tanque de 45 litros te cuesta 6.102 pesos, ¿sí? Un aproximado 70% de aumento ha tenido, en el caso este, hablando de nafta super, de un tanque de 45 litros. Bueno, ahí están entonces los números claros, por supuesto, de este aumento de combustible que hemos tenido en la República Argentina en las últimas horas. Recuerden que este es un convenio que tiene el gobierno nacional con las empresas, ¿no? Con las empresas petroleras que obviamente se encargan de dar combustible a nuestro país. Todavía falta un aumento más de un 4% más, ¿no? Claro, esto es para, bueno, pelear por los costos de logística que tienen las petroleras para, bueno, producir justamente el combustible. Recién lo hablábamos. Hace muchos años atrás, y más de uno se debe acordar, era más cara la nafta que el gasoil. Se revirtió la situación. Claro. Porque en alguna época muchos elegían el vehículo diésel porque el combustible era más barato. Bueno, ahora está al revés. Más de uno va a elegir el naftero porque el diésel está más caro. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a la ciudad de Río Grande porque ocurrió en las últimas horas un hecho lamentable. Nuevamente un establecimiento educativo, en este caso provincial, bueno, fue víctima de un hurto, de un robo exactamente de importante equipamiento informático. Estamos hablando de la escuela número 46, justamente del barrio Malvinas Argentina, del barrio Chacra 11, perdón, de la ciudad de Río Grande. Estamos viendo imágenes justamente del establecimiento educativo que se llama General Martín de Güemes. Personal de limpieza del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, al ingresar a realizar sus tareas, ¿no?, a este colegio del barrio de Chacra 11 de Río Grande, para dar inicio, ¿no?, a la entrega de módulos alimentarios, encontró destrozos dentro de la institución. Exactamente, directivos del establecimiento y policía científica de la provincia se acercaron al lugar y constataron una ventana rota por donde se sospecha que ingresaron los desconocidos para luego huir por alguna de las puertas de emergencia. Al menos 13 computadoras de la sala de informática fueron las sustraídas, más otras dos de la secretaría, todas modelos All-in-One, marca EXO y Coradin, a lo que se sumó varios destrozos en biblioteca y aulas. Bueno, policía científica, por supuesto, trabajó en el lugar y ya obviamente se está investigando para dar con los malhechores, ¿no? Para dar con los protagonistas de este robo, quienes sustrajeron esta gran cantidad de elementos informáticos de un colegio, ¿no? Que está hace semanas, como el resto de las instituciones educativas, de comenzar con las clases. Otra mala noticia, justamente, otra vez un robo a un establecimiento educativo, un daño realmente tremendo. Así que, bueno, veremos y estaremos atentos a la investigación de este caso, por supuesto, para ver si aparecen los culpables y, por supuesto, si aparecen los elementos sustraídos. Sí, y que nadie compre en caso de que encuentre a la venta alguna computadora o algo muy barato, traten de no comprar porque seguramente salen de este lugar, ¿no? Primera pausa, ya venimos con más noticias, no se vayan.
Bueno, continuamos. Segundo bloque aquí en TVP Noticias y vamos a hablar de un importante convenio que firmó justamente Daniel Harrington, el intendente de la ciudad de Tolhuin, con Nación, específicamente con la Secretaría de Integración Sociourbana del Gobierno Nacional, justamente para construir un espacio público, una plaza, ¿no? Una obra que se había ya proyectado hace algunas semanas atrás en reuniones mantenidas con autoridades y, por supuesto, con los vecinos. Una obra que va a estar a cargo de RENAVAP, que es el ente que nuclea en todo el país a los barrios vulnerables. Hablamos con autoridades nacionales y también con autoridades del corazón de la isla. Siempre es una alegría volver a Tierra del Fuego. Estuvimos recién reunidos con Daniel y con Gustavo firmando un proyecto para el barrio Provincias Unidas y que, bueno, consta de un espacio comunitario con todos sus alumnos, una inversión casi de 90 millones de pesos y, bueno, el trabajo que venimos realizando con la provincia, con Gobernación y los municipios, bueno, nos faltaba con Tolhuin, así que hoy el poder hacerlo en este lugar, bueno, es maravilloso y con mucha alegría. Estuvimos en el barrio Caidé, estamos haciendo trabajo de relocalización del barrio para trabajar, bueno, directamente con el municipio, también tenemos con la provincia, pero venimos en recorrida hoy y mañana en toda Tierra del Fuego para ver cómo venimos trabajando con la Secretaría de Integración Urbana, que, bueno, que es importante no solamente por los barrios que estamos integrando acá, sino también por todo el tema de la veda, venir a hacerlo rápidamente y contar ese tiempo para nosotros fundamental y poder trabajar en conjunto más todavía. Acceso a los servicios básicos que tienen que ver con agua, cloaca, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con los accesos, sabiendo lo problemático a veces eso sucede, la apertura de calles, así que es el trabajo que viene realizando nuestra secretaría, que me toca conducir en este tiempo, en todo el país. Hoy tenemos más de 920 barrios trabajando en toda la Argentina y es un placer venir a trabajar también a esta zona que a veces es muy desfavorable y sabemos que tenemos que hacerlo con total urgencia, como todos los barrios, pero en estas zonas que tienen que ver con lo climático, nos lleva y nos alienta eso a seguir trabajando más. Vimos ya trabajando hace un tiempo con Fernanda Miño y todo su equipo. Pudimos presentar diferentes proyectos. Este es el primero que nos va a financiar el RENAVAP, que va específicamente a fortalecer el barrio Provincias Unidas con un espacio común. En esta idea que tenemos dentro del trabajo que venimos haciendo desde el municipio de que en cada barrio haya un espacio público de calidad para las familias estadounidenses, para los pibes y pibas. Y bueno, RENAVAP y el trabajo de Fernanda nos abrió las puertas y por eso podemos obtener este financiamiento que es muy importante. Provincias Unidas es un barrio que viene desde el 2007 y todavía no tiene un espacio público de calidad, entonces viven más de 250 familias en ese barrio, entonces era importante esta inversión y bueno, Fernanda con mucho criterio y con su lógica de recorrer el país, de trabajar siempre con los barrios, nos abrió las puertas y por eso estamos pudiendo generar este convenio, ¿no?, de financiamiento. ¿Y esta sería la entrada de futuros proyectos, de futuros trabajos con el RENAVAP? Ya estamos trabajando en un segundo con el equipo de Fernanda, la verdad que estamos muy contentos por la celeridad, una vez que entras, la celeridad del proceso. También tengo que agradecer el vínculo político que nos hizo el gobernador para que esto también pueda suceder en Tolhuin y la verdad estamos contentos y esta dinámica que se da de trabajo nos permite ir presentando proyectos y trabajando abiertamente. Bueno, buenas noticias para los vecinos de Tolhuin que van a empezar a tener plazas en su lugar. Vamos a trasladarnos a Río Grande nuevamente porque tenemos buenas noticias para el hogar de San Vicente de Paul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy por la mañana recibió donaciones. En este caso fueron camas y sillas de rueda. En el día de hoy estamos acá para el firmado de una acta, de una donación que se hizo de silla de ruedas y camas que son necesarias para los abuelitos que están en este lugar residiendo. Así que es un agrado para nosotros poder compartir con toda la comunidad de Río Grande esta donación. Y bueno, han venido misioneros de servicio humanitario, los cuales ellos aseguran de que estas cosas que se han donado puedan llegar a los beneficiarios. ¿Cómo surge que llegue esta donación? Bueno, esto surgió por justo un miembro de la iglesia, el cual ayudaba arreglando las sillas de ruedas
de acá, del establecimiento. Él dijo que, bueno, quizás la iglesia podía ayudar, entonces él se puso en comunicación con nosotros y, bueno, hicimos este pedido, ¿no?, de sillas de ruedas. Y, bueno, se agilizó todo para que esto pudiera llegar. Y, bueno, hoy tienen las sillas de ruedas nuevas. Este hermano sí, es herrero y sigue arreglando las sillas de ruedas. Y también se han acercado camas que son necesarias especialmente para aquellas personas que necesitan por tema de escaras o cosas así que son muy importantes por lo que hemos escuchado acá de las personas que están ayudando a los abuelos. En otras ocasiones hemos hecho varios servicios también con miembros de la iglesia prestando mano de obra. Hemos hecho la pintura de uno de los cuartos que en ese momento estaba sin pintar. Entonces siempre estamos tratando de acercar la iglesia a las personas que lo necesitan. Ahora vienen esta ayuda que es muy buena, que son sillas de ruedas y camas, y bueno, así que para la comunidad es muy bueno. Bueno, por supuesto el saludo para el hogar de ancianos San Vicente de Paul, que bueno, tiene una larga historia, ¿no?, en la sí. ciudad de Río Grande, y está bueno que iglesias, organizaciones también colaboren con este hogar para adultos mayores. Vamos a cambiar de tema. Ayer presentábamos el primer informe sobre una cuestión realmente importante, ¿no?, que se ha acrecentado en los últimos años. Desde la pandemia a esta parte, justamente en todo el mundo, muchas personas lamentablemente han entrado en cuadros de depresión debido a pérdidas de trabajo, pérdidas de algún familiar, etcétera. Hablamos con el licenciado en psicología Ariel Mancilla, que ayer nos contaba justamente y nos explicaba qué es la depresión. Hoy presentamos la segunda parte, en donde habla también sobre un plan integral para combatir justamente esta patología. En general, como algunas de las enfermedades mentales, puede ser que uno tenga una depresión, se le dice una distimia, ¿no? Es una depresión crónica, ¿no?, donde es muy difícil que pasen dos meses sin que uno no tenga toda esta cantidad de síntomas, incluso teniendo otra enfermedad, puede ser una esquizofrenia, que tiene episodios depresivos, ¿no? Entonces requiere un tratamiento continuo, requiere incluso tratar de poder modificar el estilo de vida, ¿no? Como siempre se habla, ¿no? Si uno está en el sedentarismo, consumiendo alcohol, tabaco, drogas, comiendo mal, durmiendo mal, etc. Y es muy factible que también eso vaya contribuyendo. Las situaciones de estrés también. Porque vos decís, bueno, me dan el fármaco, voy a la terapia, pero no estoy poniendo esa otra parte mía para querer estar bien. Siempre se puede hacer algo, independientemente de qué tan serio sea el cuadro. Correcto. A veces depende de los marcos teóricos, es el enfoque que se le va a dar a las sesiones. Por ejemplo, en términos generales, cuando se preguntan en el psicoanálisis qué hace un psicoanalista, y a veces es que la persona sufra menos. Quizás no podemos evitar que no sufra, pero un penar, no ese penar de más, sufrir menos, ¿no?, con todas las complicaciones. Alguien que tiene Asperger, por ejemplo, perdón que cambie de patología, ya sabe que lo tiene y lo va a tener toda la vida, ¿no? Pero justamente va haciendo cosas para poder, sintiéndose que, bueno, que la vida tiene su encanto y que justamente hay que conectarse ese lazo social, ¿no?, que es tan importante, ¿no?, tener lazo social, que es lo que se pierde muchas veces en estas enfermedades mentales más graves, ¿no?, que requieren justamente a veces la ayuda del entorno. Uno contra más red social tiene, con una amigo, familia, siempre va a ser mejor el pronóstico, porque siempre hay alguien que te va a acompañar, que te va a decir, vení, yo te acompaño, que va a estar en los momentos más difíciles. Pero justamente la idea es que uno se tome en serio, ¿no? ¿Cómo se puede encarar este tema desde una perspectiva de terapia integral, digamos, que esté conectada, digamos, con otras disciplinas médicas además de la psicología? Y es interesante porque justamente toda la salud está apuntando a la integralidad, ¿no?
Artificialmente uno separa el cuerpo, la mente, el espíritu, pero uno no está separado, está acá, está... Entonces, también decimos, ¿no? Si suma, no importa que sea rezar, ir a la iglesia, meditar, hacer yoga, ¿no? El tratamiento médico es fundamental, con ansiedad, el estrés, ¿no? Entonces, si uno también tiene un estilo de vida que nos lleva a eso, entonces un poco la integralidad nos lleva a eso, porque uno va al médico y le dice, bueno, usted tiene esto, sobrepeso, está durmiendo mal, tiene que hacer así, y no lo hace porque, no sé, te quedás en las redes o en la pantalla cuando vos tenés que dormir, ¿no? Hay todo un ciclo circadiano que tiene que ver con eso, ¿no? Con descansar. Entonces, la integralidad también pasa por eso. Si, bueno, en vez de estar con la pantalla, podés probar con las meditaciones. Ahí donde lo que de, cuando yo les recomiendo las meditaciones, les digo, bueno, buscá, porque tenés de todo tipo. Hay una que te va a hacer que vos vayas a las vidas pasadas, supuestamente, y hay otra que puede ser incluso creada por un médico, la técnica de relajación profunda. Siempre hay que probar, como se dice... En esto de la integralidad también podríamos decir ese traje a medida, ¿no? La alimentación, la terapia, el estilo de vida, como te digo, las amistades, la red social, pero la de carne y hueso, ¿no? Estar con gente, tener actividad, hacer cosas que te gustan, aunque no sean, como decirte, pragmáticas, que sea algo socialmente, y por ahí es salir a, no sé, a caminar y ver el río, ¿no? Ese tipo de cosas, en ese sentido, la integralidad pasa por ese lado. Cuanto más lados, enfoques tengamos del mismo fenómeno, mejor va a ser el pronóstico. Bueno, muy interesante. Si sí. Lo quieren ver completo el informe, por supuesto, seguramente va a estar subido a las redes sociales de TVP Noticias para, bueno, evaluar todos los conceptos que ha brindado el profesional, el licenciado en psicología, Ariel Mancilla, sobre la depresión. Muy interesante, muy interesante. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más TVP Noticias. minutos en la República Argentina. Estamos en vivo por la televisión pública Fueguina para toda Tierra del Fuego, aquí haciendo TVP Noticias. Por supuesto, vamos a hablar de uno de los temas del día, que es el juicio justamente por la muerte, el femicidio justamente de Zulema Medina, ocurrido en la ciudad de Ushuaia. Un juicio que comenzó el miércoles en la ciudad capital de la provincia en torno a este homicidio. Recordemos que Zulema fue encontrada sin vida el 22 de febrero de 2022 en su casa. Durante la primera jornada, este juicio contó con la declaración del acusado, Gustavo José Seferino Lencina. Sí, exactamente. Y durante su declaración ante el Tribunal de Juicio, compuesto por los doctores Pagano Zavalía, García Arpón y Maistegui Marco, el acusado aseguró no recordar en detalle lo ocurrido durante la noche del homicidio y afirmó haber intentado cubrir con una sábana una herida que la víctima había propinado contra sí misma, lo cual, según sus palabras, resultó en el fatal desenlace. Los hijos y una amiga de Zulema Medina dieron cuenta durante el juicio de la relación tóxica que la víctima mantenía con el acusado, en la cual abundaban las peleas y también la violencia. Y hoy jueves por la mañana fue la instancia de alegatos con el pedido de prisión perpetua por parte del fiscal Daniel Curtale, quien consideró a Lencina responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo con la víctima y por encuadrarse en la figura penal de violencia de género, por lo cual solicitó la máxima pena correspondiente. En horas de la tarde, alrededor de las 14 horas, el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia dio lectura al veredicto en el que los jueces impusieron la condena de prisión perpetua a José Seferino Lencina, de 36 años de edad, quien después de conocerse la sentencia fue trasladado con una importante custodia policial. Podríamos decir entonces que se ha llevado a cabo justicia para Zulema Medina, asesinada justamente hace casi ya un año en la ciudad de Ushuaia.
Bien, continuamos con otro de los temas y volvemos a trasladarnos a Tolhuin, al corazón de la isla, porque ATE llegó a un acuerdo de una ayuda escolar, firmó un convenio, ¿no? Un acuerdo con el gobierno de Tolhuin. Vamos a ver detalles sobre este tema. Nosotros en la primera reunión que hemos tenido de paritaria, hemos planteado a los paritarios para que le informen al gobernador de pedir de aumentar la ayuda escolar. Hemos planteado 40 mil pesos nosotros para todos los compañeros de la administración pública. Y bueno, la segunda paritaria me ha tenido una respuesta de que los 40 no, pero 36 sí. Y bueno, todos los gremios hemos aceptado y eso se estaría liquidando el 25 de este mes. ¿Se espera la adhesión de otros gremios? Estaban los gremios que estaban en paritaria, UPCN, AXA, ATE, y aceptamos todo, así que ya van a empezar a liquidar eso. Si bien el gobierno en esta reunión que vino con un ofrecimiento de la pauta salarial, el 23% en cuatro tramos, nosotros hemos rechazado eso. Nosotros desde ATE y los gremios todos hemos planteado el 40% al básico hemos planteado y estamos esperando una respuesta para el día jueves. Nos volvemos a juntar en el mismo lugar en Tolhuin. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando y seguir recuperando el salario. El salario se cayó un montón, la inflación avanzó muchísimo. Bueno, una importante ayuda, ¿no? 36 mil pesos, entonces, para la administración pública del gobierno provincial, esta ayuda escolar. Habían pedido 40 mil, justamente el gremio de ATE, les dieron 36 mil, pero bueno, bastante cerca, y bueno, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, obviamente, también el pedido de aumento salarial de este 40% que está solicitando justamente la Asociación Trabajadores del Estado. Vamos a hablar ahora de uno de los temas, justamente, del día en la República Argentina, que tiene que ver con la influenza aviar, ¿no? La reconocida en gripe aviar, porque en la provincia de Jujuy se detectó un caso. Esto lo comentó ayer SENASA en conferencia de prensa. El Servicio Nacional, ¿no?, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria informó este miércoles, como decíamos recién en conferencia de prensa, la primera detección en la Argentina de esta gripe aviar, la IAH5, en aves silvestres en la laguna de Pozuelos. Esto es al noroeste de la provincia de Jujuy, muy cerca de la frontera con Bolivia. Exactamente, y la influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las aves silvestres y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas. Desde SENASA destacaron que la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos. Sobre este tema, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Pablo Scapellato, jefe de Unidad Infectológica y Control de Infecciones del Hospital Santoyani, quien nos brinda información a tener en cuenta sobre esta enfermedad. En principio, la gripe aviar es una gripe, valga la redundancia, tal cual la gripe que padecemos los humanos. Una gripe que afecta a pájaros de distintas especies y que, insisto, en principio es una enfermedad de pájaros. Una enfermedad de pájaros transmitida entre pájaros y que muy ocasionalmente ha mostrado tener contagios ocasionales, valga la redundancia, al hombre. Y ha habido algunos casos de contagio interhumano que quedaron muy, muy limitados a muy poquita cantidad. Esto quiere decir, es una enfermedad que si bien ocasionalmente puede ser padecida por el humano, es una enfermedad pura y exclusivamente de los animales, de los pájaros particularmente. Este tipo de virus, el virus de la gripe, tiene la capacidad de mutar, de cambiar con mucha frecuencia, y esto es lo que produce los riesgos potenciales de lo que se llama salto de especie. Esto que quiere decir que, siendo una enfermedad de los animales, de los pájaros en este caso, puede llegar a, o podría potencialmente llegar a ser transmisible de modo efectivo entre humanos. Esta no es una realidad hoy. La realidad es que esto es una enfermedad de los animales, de los pájaros. Me parece, y yo hoy me llamaron de una radio y hice hincapié en lo mismo, me parece que esta es una alerta del SENASA para que el sistema de salud esté atento. Me parece que
la población debe tomar esto con mucha tranquilidad y pensarlo como una oportunidad más de reflotar o reforzar todo lo que son medidas de prevención para el control de las infecciones respiratorias. Del mismo modo en el que lo hicimos con COVID, reforzar el concepto y la necesidad de la importancia de la higiene, reforzar la importancia del agua sana, del agua potable, de la sanitización del agua, reforzar el concepto del distanciamiento, reforzar el concepto de la ventilación y reforzar el concepto de las vacunaciones para las infecciones respiratorias cuando nos hace falta. Hoy no es un problema para el hombre esta enfermedad, ahora sí es un problema que el hombre debe vigilar, que el hombre debe mirar, y por eso es que tenemos estas alertas del SENASA. Insisto, desde el punto de vista de lo que nos ocurre como humanos, me parece que, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que alarmarnos, tenemos que entender que son problemas de vigilancia, son problemas que deben ser vigilados. Un punto muy importante, casi se me estaba pasando, que es un miedo en varias preguntas que me hicieron, porque estuvimos desde la Sociedad Argentina de Infectología atendiendo distintos llamados periodísticos. Algo que me parece que hay que tener como concepto muy importante es que esto no es un problema en cuanto a las carnes de pájaros que podemos consumir. No se ha demostrado ningún tipo de transmisión por vía de la ingesta de aves. Quedarnos tranquilos, no hay transmisión alimentaria de esta enfermedad, de esta infección, documentada hasta el momento en ningún lugar del mundo. Palabra de un infectólogo, obviamente, llevando tranquilidad, sí. Gustavo, a la comunidad con esta gripe aviar, donde, bueno, reiteramos, en Pozuelos, en el día de ayer se detectó un caso, ¿no?, en nuestro país. Bien, tener las precauciones también, ¿no? Estar atentos, porque, uh-huh. bueno... Ya venimos de un problema muy grande, no queremos más. Otro, exactamente. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con mucho más TVP Noticias. Bien, Gustavo, mañana ya comienza este fin de semana XXL, ¿no? Sí. Por los carnavales, el lunes y el martes de la semana que viene, obviamente son feriados por este motivo. La República Argentina ya está viviendo una temporada exitosa de carnavales. Vi imagen el otro día del Carnaval de Corrientes que se está desarrollando, una locura. Tenemos qué lindo, que ir al Carnaval de Corrientes, querido Gustavo, algún día, ¿no? Lo he visto por la pantalla nada más. Nunca pude estar presente, pero debe ser algo espectacular. Una locura, el color que hay, las comparsas, las pasistas, todo es un mundo mágico de carnaval. Pero aquí en Río Grande también no vamos nos quedamos a tener atrás. Carnaval, ¿no? Obviamente, el día domingo desde las 15 horas en el Parque del Centenario vas a poder disfrutar del carnaval. ¿Usted va al carnaval? Por supuesto. ¿Es parte de alguna Me murga? Me encanta tirar espuma a los vecinos. No baile. Baile no. No, murga, yo voy, compro la espumita y le arrojo a la gente. ¿Y cuando se termina la espuma? Compró otro poco más. Ah, está bien. No hay que tirar espuma a la gente que está desfilando. Por ejemplo, claro, a los caporales, que tienen trajes carísimos, sí, ¿no? Ojo sí, con eso. Sí. Lo escuchamos a Carlos Gómez, que nos da más detalles sobre este carnaval que viene el domingo. Estamos junto a Carlos Gómez, subsecretario de Cultura. Se acerca nuevamente en los festejos por los carnavales. Es así como vos decís, este domingo 19 vamos a tener lo que es el Carnaval Central. Ya este domingo, por ejemplo, realizamos el último carnaval barrial, que era en la margen sur. Fue todo un éxito, la gente acompañó y celebró esta propuesta del municipio de los carnavales barriales. Y este domingo 19, a partir de las 15 horas, en el Parque de los 100 Años, vamos a tener el Carnaval Central. Tenemos para brindar a los vecinos 1,5 millones de pesos en premios. Así que estamos muy contentos ya con el nivel de inscripción y participación de todos en este carnaval, que va a ser, como te decía antes, el domingo a las 15 horas en el Parque de los 100 Años. Los carnavales barriales que venían desarrollando, ¿cómo se llevaron adelante?
Bueno, la verdad que súper bien. Este domingo que pasó en la Margen Sur, los vecinos disfrutaron de las propuestas, ya sea los números de musicales que fueron de la apertura a cargo de la banda municipal y de cierre de la banda de Caravana, y después, bueno, la comparsa Mancay, Tricolor, Munay, Raíces Andinas, Explosivos y Pipiretas. La verdad que fueron el deleite de todos los participantes. Bueno, seguramente será convocante esta gran fiesta popular de los carnavales en la ciudad de Río Grande, en este Parque del Centenario que está realmente muy, pero muy bonito. Vamos a cambiar de tema porque en la ciudad de Ushuaia se presentó el libro 40 años de la Guerra de Malvinas, historias del Atlántico Sur. Estuvimos allí y estos son los testimonios. Lo que estamos iniciando con este libro es un debate nacional en cada una de las provincias que vamos a ir recorriendo para promover una corriente de pensamiento nacional que impulse a la dirigencia política a una política realista y efectiva en defensa de nuestros derechos soberanos y que comience con la denuncia de los tratados de Madrid y Londres de 1989-1990, porque justamente es el tapón o corset internacional que nos impide hablar de soberanía, justamente que es la orden que ha dado la ONU desde 1960 con el proceso de colonización y sobre todo desde 1965 con la resolución 2065, que encuadra perfectamente el caso de Malvinas en un caso de colonialismo que padecemos los argentinos por la violencia y la actividad ilícita del Reino Unido de Gran Bretaña. Así que es un libro que viene a contribuir humildemente, un aporte más para el debate nacional, pero insisto, nosotros somos fueguinos, somos hijos de esta provincia grande, al pueblo fueguino le costó mucho trabajo, mucha lucha, alcanzar aquel 26 de abril de 1990, la sanción de la ley 23.775 de provincialización, aquel viejo proyecto que había presentado el diputado nacional, mandato cumplido, Martín Torres, que luego fue gobernador allá por el año 84, logró sus frutos por la lucha en unidad del pueblo fueguino. Eso debe ser ejemplo y mojón a partir del cual retomar ese camino democrático, pero soberano, para llevar a buen puerto los anhelos de todos los argentinos y los fueguinos en particular en recuperar las Malvinas. Para mí, en lo personal, fue como volver a vivir de hace 40 años todo este procedimiento en mi vida. ¿El por qué? Porque cuando nosotros llegamos, quien te habla tuvo 56 días de combate y más de 7 días prisionero de guerra. Y empezamos a comulgar en una democracia que todos los veteranos de guerra del país abrimos esa puerta. Empezamos a armonizar y demostrarle, no tanto a la comunidad, sino a gran parte de la democracia, que los veteranos de guerra no estábamos locos. Y hoy para mí es un orgullo en lo personal haber llegado, luego después de muchos años, mucha gente me conoce, hace 39 años que estoy en esta ciudad, que me abrazó y transité con gente que ya no comulgan entre nosotros, pero que fueron muy partícipes en introducirme socialmente y tratar de estar y empezar a cerrar herida, como digo yo, sacar recuerdo de ese cofre que tenía guardado y empezar a hacerme bien, porque yo mismo empecé a sentirme bien trasladando esa época que me tocó suscribir en mi vida, teniendo 18 años, con 3 meses, como te digo, en el ejército, siempre lo digo, pero con muchas agallas, muchísimas agallas. El soldado se hace en la guerra, como siempre dije. Bueno, vamos a abrir la página deportiva y tenemos que hablar de la edición número 39 de la Vuelta a la Tierra del Fuego, que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y tenemos novedades, Gustavo. Ni más ni menos que 36 días están faltando para la Vuelta a la Tierra del Fuego y las novedades de último momento, podríamos decir que la gente del Motoclub Río Grande se juntó con Protección Civil de la provincia y se llegó a un acuerdo de que este año no se va a cortar la ruta. Recordamos, el año pasado en el tramo de Río Grande hacia Tolhuin, sí, hubo un corte de ruta con muchas precauciones, más que nada con los auxilios, ¿sí? Bueno, este año no se va a realizar corte de ruta, pero la gente tiene que saber de que en los horarios normales de la carrera, por ejemplo, el día sábado, que es la primera etapa, de 9 de la mañana a aproximadamente 3 de la tarde va a haber movimiento, y el día domingo lo mismo, de Ushuaia para acá
va a haber movimiento de motos y cuatris y de público también. ¿Y qué se le pide a los auxilios? A los auxilios es sencillo, lo que se le pide siempre, que no vayan a la par del piloto. ¿Por qué? Porque el piloto agarra un corte y frena, y los auxilios frenan, y vienen un montón de autos atrás, entonces se transforma en algo peligroso. Tampoco es conveniente que vayan por la banquina muy rápido porque tiran piedras. Y no todos son amantes de la vuelta a la Tierra al fuego como nosotros. ¿Sí? Hay gente que anda trabajando, hay gente que anda paseando y hay que también respetar al otro, ¿no? Ese fin de semana es un fin de semana largo, ¿no? Claro, por el Día de la Memoria. Es un fin de semana largo y seguramente va a salir mucha gente. Pero claro, va a haber muchos controles en la ruta. Va a haber velocidad permitida, así que el exceso de velocidad puede ser penalizado para los auxilios y por ende va directamente al piloto. Así que hay que tener muchas precauciones. Pero bueno, se está trabajando con la gente de Protección Civil para lo que va a ser esta edición número 39, como decías vos. Perdón, Gustavo, ¿y esta medida la llevan a cabo este año? Porque el año pasado fue realmente muy, muy complejo toda esta situación, ¿no? El año pasado sacaron sus conclusiones, ¿no? Dijeron si estuvo bien o estuvo mal, pero se vuelve a lo que era antes, ¿no? Bien. A ruta abierta, pero con los controles y las precauciones correspondientes. O sea, apelando a la responsabilidad de todos los actores acá involucrados. Exactamente. Si vamos a la realidad, la ruta le corresponde a tránsito, a seguridad vial. Claro, el motoclub no se puede hacer cargo por lo que pasa en la ruta. Entonces, con este acompañamiento, creo que trabajar en conjunto favorece a la competencia. Acá el tema es que no se puede cortar una ruta nacional. Claro, eso fue uno de los temas del año pasado, que también se habló hasta último momento, donde se decidió cortar ese tramo, pero después el resto no. Bien, ¿sí? Bueno, estas son las novedades. Y otra novedad más, ya se tomó la decisión, recordamos que la carrera es 24, 25 y 26 de marzo. El 24 se va a realizar una largada simbólica que va a ser en el Parque Centenario. Bien. Sí, en ese lugar, la rampa de largada simbólica. En ese lugar se van a juntar todas las motos, todos los cuatriciclos con la indumentaria y es obligatorio, así que se va a prestar para que la gente se acerque para disfrutarlos. Claro. Hacen la largada simbólica y de ahí mismo se van directo al clasificatorio. Antes se hacía al revés, primero el clasificatorio, después la largada simbólica. Bueno, ahora pensando en el piloto, primero hacen... La rampa es obligatoria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el clasificatorio este año es sumatorio. ¿Qué quiere decir? Sumatorio, es parte de la carrera. Ah, parte de la carrera. Antes se clasificaba y te daba la posición de largada y nada más. Sí. Ahora ese tiempo que hacen en el clasificatorio... Me suman en el tiempo general. Se va a sumar a la primera etapa más la segunda etapa. Así que hay novedades, La página del motoclub está actualizada continuamente, así que los que estén interesados en saber más, se pueden meter ahí. ¿Viene algún piloto de renombre a nivel nacional? Hay varios pilotos que vienen, pero como las inscripciones no cerraron, van 114 los inscriptos, todavía es mucho, falta. Todavía falta. Se pueden inscribir algunos más. Así que la página oficial es la del Motoclub Río Grande. Perfecto, Gustavo. Gracias por esta información de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Vamos al pronóstico. Mirá lo que viene. Pero qué feo que está eso. Es Tierra del Fuego. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero qué está pasando con estas nubecitas y esta lluviecita que no para? No, no, no cesa, Gustavo. Bueno, mañana viernes en nuestra ciudad, en Río Grande, lloviznas. Sí, con una máxima de 14 grados y una mínima de 6 grados. Similar en Tolhuin, precipitaciones, mínima de 5 y máxima de 13 grados. Lo mismo sucede en la ciudad capital, en Ushuaia, la lluvia se hace presente. La máxima va a ser de 12 grados y la mínima de 2 grados. Puerto Argentino no se queda atrás, en las Malvinas también. Vamos a tener chubascos, chaparrones, 5 de mínima, 9 de máxima, muy fresco. Y la Antártida, sí, la Antártida va a estar nublado. Bien. No aparece lluvia hasta el momento, van a tener una máxima de 3 grados sobre cero y una mínima de 1 grado bajo cero. Bueno, exactamente segundos para llegar a la hora 20. Estamos llegando, por supuesto, al final de esta edición de Noticiero, edición central TVP Noticias. Te contamos todo, ¿no? Estuviste informado aquí en la televisión pública fueguina. Sí, sí, como siempre. ¿Nos reencontramos mañana? Exactamente. Nos vemos. Que descansen.